Hola, bienvenidos a mi canal Ruby Necro Shade Tejido. Hoy les voy a mostrar cómo realizar este maravilloso gorro. De verdad que me encanta, me encanta. Es bien fácil de hacer y es hecho con sobrantes de lana. Espero que les guste, que prueben hacerlo. Y aquí les dejo la lista de materiales que van a necesitar para realizarlo. Si no están suscritos a mi canal, por favor suscríbanse y le dan a la campanita. Así les llegan las notificaciones cada vez que yo suba un video. Acuérdense que yo hago mis videos en español e inglés. Si les llega algún video en inglés y quieren verlo en español, vayan a la página principal de mi canal que van a encontrar la versión de ese video en español ahí. Y al final de cada video yo dejo el enlace de una carpeta con todos mis tutoriales en español. Para hacer este gorro yo voy a utilizar estos sobrantes de lana que tengo aquí, que es de otros gorros que hice, como este que sí hice aquí. Que si no han visto el video de este gorro y del cuello que va con este gorro, yo voy a dejar el enlace. Entonces, con esos sobrantes que me quedaron de esos gorros, yo voy a hacer otro. Este es Carisma Brezo Negro, Carisma Brezo Rojo y Carisma Brezo Gris. Son gruesos 5 y estas bolitas traían 85 gramos, pero como ya los utilicé, de lo que me quedan son pocos de hilo, que espero que me den. Para este gorro, las agujas son igual que las que utilicé anteriormente: la de 7 milímetros para el borde, la de 8 milímetros para la parte de arriba, y las dos son de 16 pulgadas de largo. Van a necesitar las agujas de doble punta de 8 milímetros y marcadores: uno para marcar el principio y el final de la vuelta, y los otros para marcar cada vez que comiencemos un motivo o un diseño del gráfico que yo hice. Si ustedes no tienen estas agujas, yo les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción abajo, también la del pompón, por si acaso se quieren comprar una fabricadora de pompón de las grandes o otra más pequeña, ahí las hay que son maravillosas. Los pompones quedan bellísimos. Entonces, les muestro el gráfico. Mi gráfico es este. ¿Ve? El negro que está aquí, las crucecitas en negra van a ir en negro, las crucecitas en roja del rojo y las de gris en gris. Son la múltiple de 8 puntos y vamos a hacer 19 vueltas. Ya en la vuelta 19 comenzamos las disminuciones. Yo tengo un gorro. Yo voy a dejar la foto del gráfico en mi página de Facebook, que voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. También lo voy a dejar en mi Instagram. Este es el gorro que vamos a hacer, pero con esos otros colores, que si llego a saber, hubiera hecho con el negro el gorro y hubiera dejado el azul para que vieran mejor, pero bueno, eso fue como lo hice y bueno, ya que le vamos a hacer. Así es el diseño que vamos a hacer. ¿Vieron qué precioso? Y esto es con sobrante de lana también. También le voy a dejar el enlace de estas tags para que si quieren comprar, que se ven preciosos. No es lo mismo con un gorro así, darlo de regalo, que un gorro así que no tiene nada. Quedan con una terminación mucho mejor. Entonces, vamos a comenzar a hacer nuestro gorro. Vamos a comenzar dejando una colita suficientemente larga para montar 48 puntos. Más uno para cerrar la circunferencia. Vamos a envolver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Lo sacamos 2 y 12, 24. Veremos aquí y 24 y 24, 48, más un pedacito extra para hacer el 49 y dejar una colita. Entonces voy a venir aquí, voy a hacer un círculo, un nudo corredizo y voy a comenzar con la de 7 milímetros a montar nuestros puntos. Vienen aquí y comienzan a montar sus puntos. Si en las agujas que ustedes tienen de estas no hay de 7 milímetros, pueden utilizar la de 6, la de 10.5. Ese es en US, no, números de US, la 10.5. Entonces así van a seguir hasta tener sus 49 puntos en la aguja.
Quería mencionarles, si ustedes no saben tejer con dos agujas, yo voy a dejar el enlace aquí de unas clases que di de cómo tejer con dos agujas para principiantes. Así pueden aprender a tejer. Aquí ya tengo mis 49 puntos y asegúrense que la costillita esté para adentro. Van a pasar el primer punto de la mano izquierda, aquí, y este que está aquí, el segundo, lo van a pasar por arriba, lo van a bajar, van a devolver ese que sacaron de esa aguja hacia aquí, y van a venir aquí, y van a hacer un nudo para asegurar ese círculo bien cerrado. Y ya ahí tienen el círculo. Van a poner su marcador. Ahora vamos a tejer del 1 por 1 6 vueltas para el borde del gorro. Van a comenzar con un derecho y van a terminar con un revés. ¿Ve? Un derecho, un revés. Un derecho, un revés. Y así van a seguir con un derecho y un revés. En esta vuelta, que es la primera, van a terminar con un nudo al revés y van a seguir trabajando derecho con derecho y revés arriba del revés. Y lo van a hacer por 6 vueltas. Ya cuando tengan esas 6 vueltas, nos vemos aquí para comenzar a trabajar con el chart o gráfico. ¿Okay? Pero este es del 1x1, punto elástico 1x1 para el borde por 6 vueltas. Decidí mostrarles cómo terminar su primera vuelta y comenzar la segunda. Aquí voy a terminar con un punto del revés, llevo la hebra hacia atrás, paso mi marcador y voy a comenzar con uno del derecho. Se van a seguir así, con uno del derecho y uno del revés por 6 vueltas. Ya está la segunda vuelta. Si quieren lo pueden hacer por 7 vueltas, es eso, o por 5, eso es a gusto de ustedes. Las mías va a ser de 6, que me da 2 pulgadas. Aquí ya tengo mis 6 vueltas y voy a comenzar con la de la primera vuelta del gráfico y a cambiar las agujas para la más grande. La primera vuelta, la número 1, es todo negro, que quiere decir que son todos puntos del derecho en negro. El gorro es hecho todo con puntos de derecho. Entonces, con esta reglita voy a ir marcando las vueltas. Y lo que voy a hacer es sacar este primer marcador. Como voy a cambiar de aguja, voy a comenzar con este. Y voy a contar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y pongo un marcador. Y así voy a seguir tejiendo de derecho esta vuelta y cada 8 puntos voy a ir poniendo más marcador para ir separando mis 8 puntos del diseño. ¿Okay? Entonces hagan eso, cambien de tamaño de aguja y hagan esta primera vuelta del derecho ya poniendo los marcadores. ¿Okay? Ya terminé esa vuelta número 1 y van a ir a la vuelta número 2, que van a comenzar con uno rojo. Van a hacer 3 negros, uno rojo, 3 negros. Así es como van a trabajar en esta vuelta. Entonces déjenme encontrar
la punta de este rojo. Y voy a comenzar aquí con este rojo. Entonces, antes de seguir con el negro, voy a amarrar aquí estos dos, la colita y la hebra del negro. No muy apretado. Entonces, déjenme pasar el negro para la mano de allá y este para acá, separado para no irme enrollando, ¿ok? Y si lo hacen bien, no se le va a enrollar el trabajo. Entonces, ahora van a hacer tres negros. 1, 2 y 3. Van a separar bien los puntos para que le den un buen tramo a la hebra de atrás del rojo. Y lo van a traer aquí a la punta y ve, bien largo. Van a hacer el rojo. Yo pongo el dedo aquí. O ya yo no necesito poner mi dedo porque ya estoy un poco más impuesta a trabajar con este colores así. Que ya no necesito poner el dedo. Pero si ustedes son principiantes, le ponen el dedo al sacarlo y eso hace que si halan el hilo, esa no se le va a poner pequeño esta parte de aquí atrás de la hebra. Entonces ahora me toca tres negros. Y ya ahí terminaron. Esa es la primera repetición. ¿Ven? Pasan su marcador. Y comienzan nuevamente. Uno rojo. Abren aquí los puntos para que quede un buen tramo así largo. ¿Ve? La hebra queda bien larga. Y van a hacer uno rojo. Tres negros. Separan nuevamente. Uno rojo. Y tres negros. Y así van a seguir en esta segunda vuelta. Esto es un diseño facilísimo de realizar. Ahora vamos a trabajar en la vuelta número 3. Y son dos rojos, uno negro, tres rojos, uno negro. Y así vamos a seguir y terminar con los rojos. Y comenzamos con dos. Al final va a ser entre cada tres rojos va a haber uno negro. ¿Ve? Entonces vamos a comenzar aquí la vuelta con separando aquí bien porque es el espacio de tres puntos. Van a ser dos rojos, uno negro, espacio, tres rojo, uno, dos y tres. Van a ser uno negro, una buena separación atrás. Si hayan que nos dejaron, lo que tienen que hacer es jalar un poquito y moverlo para que coja el tamaño. Entonces me toca terminar con uno rojo. Así. ¿Ve? Y ahora como comenzamos con dos rojos, vamos a tener tres. Y este es el proceso que vamos a hacer en la vuelta número 3. Van a pasar su marcador. Y van a comenzar nuevamente. Dos rojo, separar sus puntos, uno negro, tres rojo, separar sus puntos, uno negro y terminan nuevamente con uno rojo. Les recomiendo que copien el chart, si no tienen impresora, que lo hagan con lápices de colores o con markers o crayolas, lo que ustedes tengan a mano, lo hacen en colores para que les salga mejor, ¿okay?
Entonces sí, van a seguir la vuelta número 3. Con dos rojos, uno negro. Tres rojos, uno negro, uno rojo. Entonces pasan al marcador, dos rojos y así. ¿Okay? Ya terminé la vuelta número 3. La 4 es toda roja. Ya terminé de trabajar con el negro por ahora. Y entonces esta vuelta número 4 es todos los puntos en rojo. Entonces ya en la próxima vuelta trabajamos con el rojo y el gris. ¿Ok? Entonces sigan así y nos vemos aquí al final de esta vuelta número 4. Ahora vamos a comenzar la vuelta número 5, que es la repetición de la vuelta número 2. Siempre van a repetir de la 2 a la 4. Esas son las repeticiones que van a hacer. Esas tres vueltas las van repitiendo y repitiendo. Entonces, ahora con el gris. Déjenme ver dónde está la punta. Aquí. Voy a comenzar con el gris, con uno gris. Hago el nudo aquí. Entre el gris y el rojo. Entonces el negro yo lo voy a ir llevando ahí, lo voy a ir subiendo. Ya cuando te vaya a terminar aquí la última punto, lo traigo así hacia arriba. Entonces ahora me toca tres rojos. Uno gris. Espero que vean bien. Separen los puntos. Uno gris y tres rojos. Y así es como van a seguir esta vuelta. Voy a pasar mi marcador. Y nuevamente hago mis puntos. Me toca uno gris y tres puntos rojos. Uno, dos. Y si ven, yo pasé el rojo para este lado y dejé el gris del otro lado para que no se me enrollen. Son tres. Entonces ahora me toca, abro los puntos y hacen uno gris y tres rojos. Y así es como van a seguir en esta vuelta número 5. Voy a trabajar en la vuelta número 6 y voy a subir el negro porque en la vuelta 8 ya comienzo otra vez con el negro. Entonces, aquí, ¿dónde está el negro? Voy a buscarlo. Lo voy a subir. ¿Ves? Solamente lo voy a subir así. Y ahora cuando, así, cuando yo trabajé aquí con el gris, ya me lo atrapa ahí, ¿ve? Ahora me toca uno, dos gris, ¿ve? Y ya el negro está ahí un punto más arriba. Ya lo bajo aquí. Dos gris. Uno rojo. Lo separo. Tres grises. Lo separo. Uno rojo. Y un gris. Y así es esta vuelta, que es exactamente igual que la vuelta número 3. Van a pasar su marcador. Y va a comenzar nuevamente con dos grises. Mira, como terminaron con un gris, comenzaron con dos, son tres. Entonces vienen aquí, nos toca abrir los puntos. Uno rojo. Tres grises. Uno, dos. Y tres, abren sus puntos. Uno rojo y uno gris. Pasan su marcador y van a seguir esta vuelta así.
terminé la vuelta 6, la 7 es toda gris. Como ven, es un diseño facilísimo y queda precioso con el gris. ¿Ve? Y ya el negro lo tengo para la próxima vuelta. Después con el rojo lo voy a subir nuevamente, como hice con el negro, para que no me quede tan abajo. Entonces van a hacer esta vuelta completa con el gris y nos vemos aquí ya para la vuelta número 8, que vamos a trabajar con el gris y el negro. ¿Vieron qué fácil? Y miren, ya se va a ir viendo las olas del mar. Ahora voy a trabajar en la vuelta número 8 y pasé mi gris para la mano izquierda y el negro para la mano derecha y el rojo también para la mano derecha, porque el rojo lo vamos a dejar en espera ahí para cuando nos toque trabajar nuevamente con el rojo. Entonces vamos a comenzar con el negro y yo lo que voy a hacer es, voy a coger el rojo y lo voy a pasar al frente del gris y el negro para subirlo un poquito. Ustedes, si quieren, lo pueden dejar para la próxima vuelta o cuando ustedes quieran. Entonces voy a pasar la hebra del gris para esta mano. Entonces ahora con el negro voy a hacer mi primer punto en negro. Y entonces me toca tres grises. Ya dejo el rojo ahí. Abro mis puntos. Me toca uno negro y tres grises. Y esa es la vuelta 8. No importa que esté trabajando con hilo negro, porque ustedes ya ven que como es punto del derecho todo, el punto de derecho es punto de derecho, no tiene ninguna complicación, no es ninguna puntada extraña ni nada. Y es fácil de seguir. Entonces, así es como vamos a hacer la vuelta número 8. Paso el marcador. Uno negro. Ah, déjame separar bien los puntos. No quiero que me esté alando después, que no tenga elasticidad el color. Uno negro. Tres grises. Separan sus puntos bien separaditos. Van a hacer uno negro y tres grises. Así de fácil. Así van a seguir esta vuelta. La vuelta 9 son dos negro. Uno gris. Y como ven, yo no tengo ningún enredo de hilo. De aquí tengo el rojo esperando. Entonces ahora me tocan tres negros. Uno gris. Y uno negro. Abren bien los puntos. Cuando vayan a hacer el gris, que le quede sueltecito. Y hacen uno negro. Pasan su marcador. Dos negros. Mueven sus puntos. Abren los puntos. Cuando va a ser el gris, para que no le quede apretado, hacen un gris. Tres negros. Un gris y un negro. Y así van a seguir esta vuelta número 9. Y ya con los intercambios de color estamos exactamente en la mitad. Esto viene siendo la mitad del gorro. Antes de comenzar las disminuciones. Y entonces nos vemos que allá al final de esta vuelta. Vamos a trabajar en la vuelta 10, que es toda negro. Y como ven, es la misma repetición. Ya dejan el gris. Entonces yo lo que voy a hacer es, yo voy a pasar el rojo para la mano izquierda
para subir el rojo, porque ya me toca trabajar en la próxima con el rojo, y el gris para la mano derecha. Entonces voy por arriba el negro, así lo subo, y voy a subir el rojo. A ver, sí, voy a subir el rojo también. Ahora esta vuelta negra, ¿ves? Los atrapo los dos ahí y ya los tengo atrapaditos aquí. ¿Ves? No me gusta cortar los hilos para no tener muchas colitas que perder. Solamente tengo las colitas cuando comencé. Sí, van a tener las hebritas que suben, pero bueno, eso es, el gorro no es reversible. No estamos haciendo un gorro reversible. Es un gorro normal. Entonces, esta vuelta completa es de puntos negros y ya en la próxima vuelta comenzamos con el negro y el rojo nuevamente. Volvemos, hacemos una sección así como esta que hemos hecho y ya terminamos. Cuando nos toque trabajar con el negro nuevamente, es que ya estamos terminando. Pero se está viendo precioso. Entonces hagan esta vuelta en negro, que es la 10, y nos vemos aquí. Ahora estamos aquí como al principio, después que hicieron la primera, la vuelta número 1, que hicieron el negro. Ahora van a comenzar con la repetición de la vuelta número 2. Le dan para atrás al video, a donde yo comencé, con la vuelta número 2, y ya siguen de ahí hasta la 9, que es donde hacen dos negros y uno gris. Ya cuando vayan a hacer la, que es la vuelta 18. Cuando vayan a trabajar en la 19, nos vemos aquí, que es ya vamos a comenzar con nuestras disminuciones. Yo voy a trabajar fuera de cámara porque es exactamente la misma repetición que hice aquí. Lo único que cuando ustedes trabajen en la repetición de la vuelta 9, que es la 18, nos vemos aquí ya para la repetición de la 10, que esta que fue, hicimos, que es la vuelta 19. Nos vemos aquí para mostrarles cómo hacer las disminuciones, ¿ok? Pero es facilísimo, facilísimo. Cuando estén trabajando, que hagan el último punto aquí, que se le vea el del gris demasiado suelto, lo halan un poquito para apretar ese punto y ya le queda normal. ¿Ve? Esta es la unión, no queda perfecta, nunca quedan perfectas las uniones de los colores cuando estamos trabajando con agujas circulares, pero queda mucho mejor que cosiéndolo con aguja recta y al final coser las uniones. Entonces ya nos vemos aquí cuando terminen la vuelta 18 para trabajar en la vuelta 19, que comenzamos las disminuciones. Antes de irme, quería darle una idea. Si ustedes no tienen mucho del rojo y del gris y lo quieren ya dejar aquí y trabajar el resto con negro, nada más haciéndole este borde del punto, se ve maravilloso también. Entonces lo que hacen es trabajar de esta vuelta número 11 a la vuelta 18, recto sin disminuciones. Entonces en la 19 comenzarían las disminuciones, trabajando el resto en negro sin cambiar de color, porque así se vería también maravilloso solamente con eso, con ese poquito de color en el gorro. Es otra idea de otro gorro que pueden hacer. Aquí ya tengo las 18 vueltas hechas y voy a trabajar en la 19, que voy a comenzar las disminuciones, pero no voy a hacer las disminuciones cada 8 puntos, lo voy a hacer cada 12 puntos, que son 4 espacios de disminución. Yo voy a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quito el marcador. Trabajo 9 y 10. La 11 y 12 la pongo junta y entonces pongo el marcador para que así guiarme dónde va la disminución. Después cuento nuevamente 10. Bueno, tienen que quitar este marcador. Trabajan 10 y 11 y 12 juntos. Y así sucesivamente es como vamos a hacer las disminuciones en el gorro. Vamos a comenzar cada 12 puntos o cada 10, 11 y 12 juntos.
Bueno, ya ahí yo corté mi hilo gris y el rojo anteriormente, porque ya no los voy a utilizar, los voy a meter para allá adentro hasta que los vaya a perder. Y ya hicieron su primera vuelta de disminución y ahora pasan su marcador y van a seguir con esa repetición hasta que le quede poco espacio, que no puedan trabajar con estas. Entonces cambiaríamos a las agujas de doble punto. Yo voy a hacer una disminución más por todo alrededor, entonces en la próxima, después de esa, ya cambiaría a las agujas de doble punto para que se me haga más fácil. Entonces aquí van a seguir. Ahora sí, ya tienen los marcadores donde van. Y los dos antes del marcador siempre lo van a hacer juntos, porque vamos a disminuir en todas las vueltas. Si no hago la disminución en todas las vueltas, me queda demasiado grande el gorro. Entonces así van a seguir este, y ya los últimos dos que me quedan vengo aquí y los hago juntos, y entonces así van a seguir esta vuelta y las próximas hasta que ya no puedan trabajar, que vayan a trabajar con agujas de ya doble punta. Ya voy a cambiar a mis agujas de doble punta porque ya no quiero que se me rompan mis agujas. Y entre menos fuerza le haga, mejor. Entonces, con van a quitar el marcador porque no lo van a necesitar más. Y van a comenzar normalmente como si estuvieran tejiendo con estas dos, pero con esta y esta. Y van a tejer aquí. Y los próximos que están antes del marcador, les toca junto. Y ya entonces cogerían, cuando hagan esos dos juntos, otra aguja para seguir con los que falta. Aquí ese es el último. Y estos dos nos toca juntos. Y ya ahí tienen esos dos aguja, esta y esta, y entonces vamos a seguir con esto. Ok, quitan el marcador y siguen bajando los puntos. Entonces así van a seguir trabajando con la aguja que le queda extra, porque los paquetes son de 5. Si ustedes compran un paquete que sean de 3, entonces, o de 4, pongan las 3 agujas aquí y la cuarta la cogen para trabajar. Siempre tienen que dejar una aguja para trabajar, para ir cambiando. ¿Okay? Entonces van a seguir así.
normalmente como si estuvieran tejiendo con agujas normales. Tejen esos puntos que están en esa, los últimos dos los hacen juntos. ¿Ve? Siempre van a tener una vacía, cambian, le dan la vuelta, traen estos hasta la punta. Miren aquí, ¿ve? El truco es dejar esta por abajo y trabajar por estas dos aquí. ¿Ve? Que esto lo trae más cerca aquí y no le queda un espacio entre esos puntos. Y miren aquí, siguen normalmente. De verdad que les recomiendo, si no tienen agujas de doble punta, que compren y prueben, porque de verdad que la terminación de los gorros es como el día y la noche, como dicen. Es increíble. La parte de la coronita a la cabeza es una terminación con más calidad. Entonces así van a seguir hasta que le quede dos puntos en cada aguja. ¿Ok? Dos en esta, dos en esta, dos en esta y dos en esta. Van a quedar 8 puntos en total. Entonces cerraríamos la parte de arriba del gorro. Entonces ya nos vemos aquí cuando esté lista para cerrarlo. Ya aquí terminé y tengo, como ven, dos puntos en cada aguja. Ahora voy a cortar una colita lo suficientemente larga para pasarla dos veces por aquí y perderla por dentro. Ahora van a perder estas otras colitas, las van a asegurar bien, perderlas y de ahí ya tienen su gorro terminado. Yo voy a hacer eso y les muestro el gorro por el lado del derecho. Acuérdense que hay que hacerle así para que los puntos se acomoden. Bueno, aquí ya está el gorro. Acuérdense de hacerle así para que se vaya estirando y los puntos que cogen la forma. Entonces, del gris todavía me quedó todo esto que me da para hacer otro gorro así. Del negro me quedó este poquito y del rojo me quedó este poquito, que puede ser un gorro diferente con de listas
pero sin las ondas, ¿ve? Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es coserle. Miren dónde están los little tags. Aquí están. Miren la diferencia, así, y ya cuando le cose el tag, miren qué precioso se ve. Okay. Entonces, bueno, ahora es hacer eso y ya les muestro el resultado final en puesto en uno de mis las cabecitas de hombre que tengo. Okay. Bueno, este es el resultado final del gorro y miren qué precioso queda. Y con la terminación arriba bien bonita de las disminuciones. De verdad que queda maravilloso, maravilloso con este diseño. Esto lo mismo pueden hacer que para hombre que para mujer, no importa. Así que embúllense y háganlo. Bueno, espero que les guste, que aprueben a hacerlo, que le den el dedito arriba si les gustó. Que se suscriban a mi canal si no están suscritas y si hacen este maravilloso diseño o cualquiera de mis diseños y quieren mandarme fotos, lo pueden hacer mediante mi página de Facebook Rubiné Crochet Tejido o mi Instagram Rubiné Crochet Tejido. Por favor, compartan mis videos con familiares y amistades y en grupos, así me ayudan a crecer aquí en YouTube. Les deseo un bello día. Chao.